Seguimos aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia empresarial. Sí, nos acompañan hoy el filósofo Jean-Luc Quat y el doctor Carlos Vidal, abogado y gastrónomo, en esta sección que se llama Observatorio Gastronómico. Estamos, por cierto, queremos contar con la ayuda del doctor Carlos Vidal en futuros programas para este tema, para esta sección, si no tiene inconveniente, doctor. Pero tiene contrato disponible. ¿Tiene contrato de exclusividad? No. Ah, bueno, entonces, no, por supuesto que no. Fíjate queremos también hacer mención de algunos datos que tiene Jean-Luc sobre el tema. Yo me siento muy venezolano, pero yo nací en Francia. Y claro, cuando me dijiste que Francia no era el primer exportador de vino, yo me dije, pero Jean-Luc, ¿qué es? Jean-Luc, lo que pasa es que ese acento tuyo es de Barlovento. me descubrió. Aporta los datos, Jean-Luc. Ok, lo que tengo yo como información es que Francia es el primer exportador. Viene después Italia. Después viene España, después viene Estados Unidos. ¿Cuántas botellas produce Francia? Ahora le voy a decir. Francia. Yo me he tomado algunas de esas botellas. Estoy dando citas de este año, de ProChile de este año. Sí, pero Chile, imagínate que Chile está en teoría, después de España viene Estados Unidos, viene después Argentina. Después viene China. China, Australia y Chile viene. Pero te voy a decir algo. No se puede, pero. Pero a mí me daría miedo tomarme un vino chino. Yo prefiero, y empieza por Chi también, prefiero el chileno. Y de repente también la clasificación del tipo de vino. Te va a ser más caro, no, te va a ser más caro por el transporte. Ellos tienen una cepa que se llama Syrah, sí, ¿no? La Syrah que la rescataron los chilenos. Y han hecho una producción, tal vez esa estadística no la tienes tan actualizada. Les estoy dando datos de este año de ProChile, ¿no? Que estuvimos invitados a su exposición, a su conferencia de comercio, y tuvimos en mi programa en Play 95.5 FM invitado al agregado comercial de la Embajada de Chile aquí en Venezuela. Estaba haciendo énfasis en ello, ¿no? Y mostró una cifra impresionante. Tal vez sea la global la que tú estás dando, Jean-Luc. Pero estos se dedican, sí, ellos se dedican a un renglón. Y aparte de eso, también vienen galopando, hablando de turismo y no turismo, gastroturismo. También vienen galopando en lo que se dice aceite de oliva. Uh-huh. Le están roncando en la cueva a España, Portugal, Italia y Grecia. Wow. Y hasta Siria, porque Siria son unos grandes productores de aceite de oliva y del Líbano. Mira, por cierto, nos llegan algunas preguntas a través de @gerenciatodos relativas al siguiente tema. ¿Cómo convertirnos realmente, no en gourmet o en gourmand, o vamos a decirlo así, cómo ser un buen evaluador de, por ejemplo, para ir a un restaurante y evaluarlo correctamente, o para pedir ciertos productos o reconocer ciertos productos, sobre todo como el vino? ¿Cuáles consideras tú que son los componentes que una persona debe tener? Los estándares. Para empezar, las materias que necesita. Yo le recomiendo en principio a aquellos comensales que están empezando a degustar, a probar, a mostrar interés por la gastronomía, por el sibaritismo, primero que vayan al baño del restaurante. Segundo, que le vean las uñas, las corbatas, las camisas, los puños, las camisas a la brigada de sala. Que le vean los zapatos y el suelo de la entrada del restaurante, la mesa y la disposición de los cubiertos, de la cristalería, si el cubierto está desgastado, si el plato está rayado, si las copas, los vasos tienen bordes de marcas de agua, las servilletas y el mantel, la mantelería debe ser de fina, debe ser mantel largo. La gastronomía, cuando, por ejemplo, en Venezuela, ahorita está de moda, por supuesto, la gastronomía dirigida, porque ningún restaurante tiene un menú con más de semana y media por las posibilidades que tenemos de la adquisición de la proveeduría de los alimentos.
Entonces, no puede ser que, por ejemplo, llegue un capitán un jefe de sala o un mesonero y reconozca la realeza inmediatamente, que llegue una persona, una mujer joven, bonita, y que le diga, mira mi reina, ven acá, pasa adelante. No, tiene que decirle, buenas tardes señora, señor, pasen adelante, vienen acompañados, esperan a algo y pasen a la sala, por favor, les tengo esta mesa para ustedes, siéntense si son tan amables, gracias por haber venido. No puede llegar a hacer ese tipo de comentarios. Es el primer paso. Para oye, que es bastante, un paso largo, pero muy importante eso que acabas de mencionar. Pero es importante, sí. Tú no puedes ir, uno puede ser un restaurante de denominación de origen certificado cuando tienes un personal que no llega ni a una estrella, no llega ni a teniente. ¿Me explico? Entonces son detalles que son interesantes. Tú concibes cuando... conoces cuando los productos no son productos frescos. Eso es el paladar que se va acostumbrando, se va educando. Por ejemplo, la carta, cuando ves la carta, ¿qué observas? Ese poder de observación me llama la atención. La carta, por ejemplo, debería ser lo más sencilla posible. Hay unos que se buscan antiguamente o anteriormente en nuestro país, se acostumbraban a presentar el menú con una carta en unos estuches de vinil. Eso no se usa. Eso no se usa, ¿por qué? Porque siempre va a estar grasosa, se queda el material grasoso. Parte de ese manoseo, ¿no?, que se le da, conlleva la contaminación misma de las manos. Como también dicen otros, me prefiero una mano limpia que un guante de plástico usado, ¿no? Son cuestiones que son de criterio de cada quien. Tú ves cómo manipulan en la barra los tragos, el servicio de bar. ¿No? Si el barman, el bartender es alguien que está entrenado correctamente, cuando presenta la botella, tú sabes si es o no es profesional. Nada más con ese hecho. Presenta la botella con la etiqueta de frente, a medio tal. Si la tiene en la barra, la presenta igual de frente, colocada en la mesa, en la barra, el mesón. Cuando va a servir, sostiene el vaso con la izquierda y sirve con la derecha. Por supuesto, al revés, si es siniestro, ¿no? Sí. Y ese tipo de detalles te van a conllevar a ti a la evaluación de la sala de barra, de la brigada de sala, la brigada de barra, la brigada de cocina. Bueno, si tienes oportunidad de asomarte a la cocina, yo te recomiendo que van a otros estándares. Primero que tienes que fijarte en la puerta de entrada. Si esa puerta de entrada tiene algún tipo de... ¿cómo llamarlo? De pegoste, de cerote, de suciedad, los alimentos están contaminados. Interesante. Automáticamente. Interesante que nos dejes esas primeras fórmulas. Fíjate, todavía no hemos empezado a comer. Esto es para escribir. Pero me parece interesante esa primera aproximación para que evaluemos cualquier establecimiento. Estamos hablando de comida, es muy importante. Y claro. Estamos hablando también de que cuando uno tiene un presupuesto, uno va a hacer prácticamente una inversión, eso tiene que estar, como está mencionando el doctor Carlos Vidal. Carlos, queremos tenerte en próximos programas aquí en esta sección Observatorio Gastronómico, los días que tú puedes, para seguir con los siguientes pasos. Dejamos a la gente pendiente de lo que falta. Claro que queremos agradecer también al filósofo Jean-Luc Quat, que ha estado con nosotros en el programa de hoy, compartiendo conocimiento filosófico aplicado en la vida productiva, en su libro Philosophie de l'Anthropologie Lettre. Muchísimas gracias por acompañarnos. También estaremos en el próximo programa con temas también de economía. Sí, de economía. Y sí. del grupo Café Sócrates, que también lo tendremos en el programa. Y bueno, también muchísimas gracias por prestarse en la creatividad de este programa y hacer estos temas combinados. Les queremos agradecer. Gracias, Rafael. Ese hecho gracias de poder a ti, combinar Rafael, eso. Gracias también a la amiga, ¿no? Estamos aquí. Muchas gracias, sí, a tu audiencia por habernos soportado esta hora. Bueno, queremos agradecer a todas las personas que nos sintonizan en Venezuela y del mundo a través de la señal de tnoradio.com con la dirección general del señor Rafael Casella. Y en la ingeniería de este programa, el ingeniero Antonio Calderón, el productor general de este programa, que está cumpliendo labores
internacionales, Alejandro Nieves y bueno, mi persona Rafael Nieves, le deseamos un productivo día. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta mañana a las 4 de la tarde, hora de Caracas. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit.